遥か昔、宇宙の奥深くで、宇宙の運命を変える恐ろしい出来事が起こりました。サイヤ人の故郷である惑星ベジータは、彼らが彼に対して立ち上がることを恐れて、暴君フリーザによって破壊されました。それにもかかわらず、彼ら全員が爆発で死んだわけではありません。爆発の前に遠くの惑星に送られることによって死を避けた選ばれた戦士がいました。起こったことすべてに気づかず、少年は地球に到着するまで宇宙を旅し、運命の偶然で見つけた男に養子縁組されました。彼らは両方とも毎日、毎月、毎年毎年幸せな生活を送っていました。それは孫悟空と孫悟飯についてでした。二人とも終わりのない平和な生活を楽しんだ。しかし、Un momento, esta película no merece tanta epicidad. Para someternos a la tortura de hoy, debemos retroceder a 1991. Que ojo, ese no era el mundo que hoy conocemos. Ese era un planeta previo a la existencia de Dragon Ball Evolution. Y en esa época ya había una película pesadillesca de Dragon Ball con actores reales, que es la que nos reúne hoy aquí. Esta película es Dragon Ball The Magic Begins. Y hace muy poco, como motivo del 35 aniversario del anime de Dragon Ball, han querido celebrarlo por todo lo alto. Y han sacado a la venta la versión Ultra Full Power Ultimate Edition de esta película. Podría parecer una noticia de broma, pero no, no, esto va en serio. Esta es la versión definitiva que han sacado de esta película. Atención a la descripción que pone detrás. Un malvado rey roba las místicas perlas dragón para poseerlo todo, pero cuando una de las perlas ha sido robada, los guardianes de las joyas mágicas deberán entrar en acción. Un hechicero llamado Goku y un hombre mitad tortuga maestro de arte marciales harán equipo para derrotar a la armada del rey en un desesperado intento por recuperar las perlas. Como veis, todo indica a que ver esto es una auténtica experiencia extrasensorial. De acuerdo, introducimos la película donde sea y si tenemos la desgracia de que nuestro reproductor la detecte, esto es lo primero que vemos. Bola de dragón, comienza la magia. Uf, esto no me da buenas vibraciones. Noto cómo mi cerebro se descompone ante estas escenas. No, en serio, creo que mi IQ está disminuyendo automáticamente para así permitirme ver esta película sin peligro. Pero no alarguemos esta tortura más de lo soportable. Continuemos. ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué siglo es este? ¿Acaso esto es el mundo de Dragon Ball? Pero si parece una versión feudal de Afganistán en el siglo XVII después de tres guerras. La cuestión es que todos estos ciudadanos se dirigen como zombies hacia el templo del pueblo, porque hay una ceremonia importantísima. Ojo a la ambientación venenosa que impregna cada escena. Cada cosa que veo me resta ganas de vivir. Pero bueno, atención, que alguien va a hablar. Esta bola de dragón es el tesoro de nuestro pueblo. Nos ha pertenecido durante más de 100 años. Nos ha protegido y nos ha traído paz y prosperidad. Observad esto. ¿Qué sentís al ver esas caras? ¿Son dueños de sus actos estas personas? ¿Realmente desean estar aquí? ¿Soy el único que ve un dolor y aturdimiento colosal en sus miradas? En este momento se la voy a dar a nuestro nuevo guía para que la custodie. Nombran al nuevo guía del pueblo y evidentemente la multitud está enardecida y enloquecida de pura felicidad. Pero de repente aparecen unos barcos ovnivoladores surcando los cielos y la multitud ya empieza a escapar presa del pánico cuando aún ni siquiera han empezado a disparar. Y ahora que todo el mundo corre por su vida es cuando las naves empiezan a disparar, reventándolo absolutamente todo. ¡Rápido! ¡Moveos! Yo no puedo huir, soy el guía. Debo proteger la bola. ¡Ahora marchaos!
¡Marchaos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Y por qué quedarse en el pueblo para proteger la bola? Que se marche con ella y esa sería la mejor forma de protegerla, pero prefiere quedarse aquí y arriesgarse a morir. Más destrucción, más explosiones, vemos cómo las naves sobrevuelan la zona, pero no parecen estar soltando bombas. Tenemos que usar nuestra imaginación para creer que están bombardeando la zona sin compasión. Los ciudadanos siguen corriendo por su vida, que por cierto, aún no ha muerto nadie, cuando en un increíble cambio de plano, vemos a los causantes de tanta destrucción. En una escena tan impactante, que incluso los frames de la película se resienten. No, en serio, esto no lo he modificado. De verdad que aquí hay caídas de FPS. Por cierto, ¿habéis visto esos trajes plateados que llevan? Parecen los moradores de las arenas vestidos con papel albal. Como sea, entran en el pueblo, se dividen en grupos de forma muy bonita y ordenada y empiezan a masacrar todo lo que se mueva. Observad esas muertes a destiempo, mirad esas explosiones que surgen de la nada. Esto es la magia del cine en todo su esplendor. Mientras tanto, el líder del pueblo y los monjes están rezando en el templo. Que por cierto, no sé si esto está hecho a propósito, pero los monjes no emiten sonido alguno. Pero eso, que los malos se cansan de matar gente y se reúnen delante de la iglesia. Y es entonces cuando el supervillano de la película hace su épica aparición. Entonces se acercan sus sirvientes, que por cierto, con esas pintas que llevan, a mí me recuerdan mucho a esos de humor amarillo. La cuestión es que este que se cree Terminator le dice a su jefe que la bola de dragón está dentro. Que en realidad no debería saberlo, porque ni siquiera ha entrado ahí. Pero da igual. El supremo villano dice que entraremos todos al templo. Y eso ocurre. Los monjes sin sonido siguen rezando, mientras los moradores de las arenas irrumpen en la sala. El valiente líder se da la vuelta y es entonces cuando podemos ver al monstruoso antagonista en toda su horripilancia. ¿Qué cojones es ese tronco doble que le sale de la cabeza? Este épico villano se hace llamar el Rey Cuerno y viene a por la bola de dragón. Y quiero la bola de dragón. La bola de dragón nos pertenece y no os la llevaréis. No le piensan dar la bola. Y para protegerla, todos los monjes se colocan en plan escudo humano impenetrable e intentan escapar del templo. Pero el villano hace una especie de teletransportación luminosa retardada en la que desaparece y solo vuelve a aparecer cuando todos han bajado las escaleras. Es como una especie de shunkanido con desfase de tiempo. Pero la cosa se pone seria porque el rey tronco usa sus rayos Sith y mata a todos en menos de 2 segundos. Así de fácil. Ala, ya tiene su ansiada bola. Y entonces tiene la necesidad de explicar en voz alta el funcionamiento de las esferas, que cuando las reúnes emerge una luz mágica, que aparece un dragón también mágico, que cumple cualquier deseo y que las está reuniendo para gobernar todo el universo. No es coña, este ser quiere gobernar el universo entero. Toda la Tierra, incluso todo el universo, estará bajo mi control. Me pregunto qué hará cuando se encuentre con Freezer Life Action. ¿Dónde están las otras 5 bolas? Solo sé que una de ellas puede encontrarse en el este. He oído que en medio de una espesa selva vive un hombre llamado Sparkle. ¿Llamado qué? ¿Sparkle? Literalmente, Sparkle significa brillar. ¿Es el abuelo brillar? ¿Pero qué mierda es esta? Os explico. Lo que pasa es que esta película es tan pirata que ni siquiera usan los verdaderos nombres de los personajes para no tener problemas de derechos de autor. De modo que este no es el abuelo Gohan, es el abuelo Sparkle. Malilia, Cebrata. Quiero que vayáis y traigáis esa bola para mí. A cientos de kilómetros de distancia, la bola de 4 estrellas se asusta de la tremenda maldad del hombre cuerno. Y tenemos la oportunidad, que digo, el privilegio de ver al abuelo Sparkle y también al héroe de esta historia. No me importa mi propia vida, pero esta bola es muy importante. No podemos perderla. Protegeré a la bola. Muy bien. Y sobre todo, esta vara mágica. Me encanta cuando Goku menciona la vara mágica y el Gohan Sparkle pone cara de sorprendido como si no supiera de qué le está hablando. La vara acude a Goku con un silbido y procede a alargarla, haciendo que Gohan se vuelva a sorprender. En fin, que el abuelo Sparkle le dice que el bastón mágico y la bola son tesoros de familia importantísimos y no pueden dejar que los roben. Pero eso da igual, es hora de un examen de fuerza y técnica en el que Goku tiene prohibido usar el bastón. Y más vale que os agarréis a donde sea porque va a empezar una pelea de proporciones esquizofrénicas. Primero Gohan le hace un ataque ventisca que lo manda a volar hacia atrás y Gohan lo persigue de una forma que no alcanzo a definir. Goku da un salto hacia atrás y entonces, madre de Dios, ¿qué cojones? ¿Pero qué cojones estoy viendo?
Goku está dando volteretas aéreas infinitas hacia atrás y Gohan lo persigue haciendo... ¿Pero qué cojones está haciendo Gohan? Es como si se desplazara por el aire lanzando shurikens invisibles. ¿Qué demonios es esto? Goku se aferra a un árbol, se desliza hacia abajo y se desmaterializa con un fogonazo de luz y se mete en el subsuelo, usando una técnica que... ¿Cómo se llama esta técnica? La técnica de la madriguera. Pues eso, Gohan baja también al subsuelo y empieza una persecución subterránea frenética. Pero Goku sale a la superficie, llama al bastón de un silbido y este viene raudo y veloz. Que se supone, por cierto, que tenía prohibido usar el bastón, ¿eh? Pero da igual, Goku lo usa para bloquear una patada, pero no contaba con que el abuelo Sparkle puede romper las leyes de la realidad. De modo que consigue darle la patada, agarra su bastón y lo empieza a zarandear hasta lanzarlo a un pozo. Vaya pelea, damas y caballeros, os juro que estoy sin aliento. En fin, que Gohan va al pozo porque se cree que ha matado a su nieto, pero este le pega un puñetazo a traición, luego le casi mete el bastón por el culo y lo catapultea a través de la ventana de la casa. Es que esto es demasiado para mí, no puedo con esto. El abuelo Sparkle le acusa de haber hecho trampa y deciden resolver esto con un piedra, papel, tijera muy extraño. Me temo que has perdido. Goku pierde, de modo que le toca ir a buscar la cena. Decide que comerán pescado, así que se va a pescar un cocodrilo. Sí, sí, como lo oís. Y le vemos dirigirse al río en una escena inenarrable. Goku llega al río, se sube encima de un cocodrilo y se pone a darle una paliza. Tremenda batalla. Mientras Goku procede a matarlo, tenemos la estelar aparición de Bulma y podemos ver el radar vintage para buscar las bolas de cristal de esta película. Pero de repente aparecen los moradores de las arenas en sus vehículos blindados todopoderosos dirigiéndose a la casa del abuelo Sparkle. Casi parece que estuvieran persiguiendo a Bulma, pero al final el drama es en vano y nada, simplemente siguen su camino. Conduciendo esas furgonetas y vestidos de esa manera tan rara. ¿Furgonetas? ¿Llama furgonetas a tremendos vehículos blindados? En fin, que vemos a Goku paseando el cocodrilo recién asesinado y sufre el casi atropello de Bulma. Oye, al menos esto es bastante fiel a la historia. Luego Goku la llama bruja, Bulma intenta matarlo, Goku se dispone a partirle la madre, ya sabéis, lo típico. Lo único que mereció una mención aquí es esto. Soy Son Goku, ¿tú tienes nombre? Sí, claro, me llamo Sito. ¿Sito? ¡Qué nombre tan horrible! ¿Por qué no Azucena, Rosa, Margarita o Clavel? Sito es espantoso. En efecto, aquí no se llama Bulma, se llama Sitou. ¡A que mola! ¡Vaya mierda! Y el radar también lo llaman de una forma un poco rara. ¡Mi detector de estrellas funciona! ¿Detector de estrellas? ¿En serio? Deducen que las ultrafurgonetas de antes van a la casa del abuelo Gohan, así que van corriendo hacia ahí. Mientras tanto, Gohan oye un ruido fuera y en cuanto se asoma, ya hay gente reventándole la casa. Intentan robar la bola, pero Sparkle lo impide, usando su maestría en artes marciales. Aunque luego viene Terminator y revienta toda la casa con una granada. Por cierto, haciendo eso, ¿no se ha arriesgado a destruir también la esfera? En fin, tras el bombazo, entran en la casa, pero no encuentran el cadáver de Sparkle. Y pasa que sin que lo hubiéramos notado, este se ha teletransportado al interior del pozo, pero en lugar de ir a por él, Terminator adivina que hay una especie de agujero falso o membrana rara en el suelo, le lanza una granada y a tomar por culo el mejor guerrero de la Tierra. Pero es que no entiendo lo que veo. Entonces había un agujero falso en el suelo de la casa conectado al pozo. Entonces, en ese pozo no hay agua, era solo un camino oculto. ¿Y cómo Terminator supo todo eso en una fracción de segundo? Es que, ¿qué cojones? En fin, ¿a quién le importa? Admirad la muerte acrobática de Sparkle. En esta realidad, no muere asesinado por un Goku o Zaru. Aquí lo revientan mientras se escondía en un pozo. Por otro lado, Goku está volando a toda velocidad hacia su casa. Repito, volando. No sé cómo es posible, pero Goku sabe volar. Y eso que aún no ha salido ni del Monte Pauzu. Al llegar a su casa, empieza a buscar a su abuelo, pero no lo encuentra. Vaya, no imaginé que el cadáver de Gohan hubiera volado tan lejos. Goku y Bulma deciden ir tras los malhechores. Goku va volando a toda velocidad a partirles la madre. Y Bulma detrás en coche. Pero en serio, ¿qué está pasando? Goku ya sabe volar desde el inicio de la historia. No le hace falta una nube Kington para nada. Este Goku está chetadísimo. Como sea, encuentran a los malos y empieza una épica persecución en coche.
¡Cuidado! ¡Abandona el jeep! Se han detenido para que pudieran reventarles el coche cómodamente. ¡Qué cojones! Los malos escapan, pero no hay problema. Se produce un cambio de plano nada disimulado en el que ya vemos a nuestros héroes encima de un elefante, ahorrándonos así el tiempo que tardarían buscándolo. Gracias, película. Se dirigen a... Bueno, van más o menos donde creen que han ido los malos. Me imagino que no sabrás dónde están tus padres. No lo sé. Me pregunto qué aspecto tendría Bardock en este universo. Y ahora viene para mí la parte más perturbadora de la película. ¿Recordáis la niña esta del inicio de la película? Pues vemos cómo la persigue un conguito humanoide acosador con cabeza de cerdo armado con un rastrillo. Puedo cebarte y engordarte, y cuando hayas crecido entonces podrás casarte conmigo. ¡No! ¿Te casarás conmigo o te comeré? ¡Ah! Pero no hay problema, nuestro héroe entra en escena y le da tremenda golpiza humillante a este doppelganger de Oolong. Y cuando este huye, vemos esto. ¿Pero qué mierda? Ha desaparecido de un frame para otro. Es que no está ni disimulado esto. Vale que no tuvieran presupuesto, pero es que esto es hiper descarado. Pero bueno, el conguito humano se ha teletransportado a una zona hiper rocosa. Goku llega hasta él volando y prosigue con la humillación. Pero el Oolong corrupto suplica por su vida diciendo que se convertirá en su sirviente. Además, le muestra que tiene la capacidad de transformarse. Y mientras todos están flipando con esto, aprovecha para darle un puñetazo a traición a Goku. Se convierte en un murciélago hiperrealista y huye volando. ¿Y qué hace Goku? Le persigue también volando, faltaría más. Goku le da tremendo putillazo en el aire y lo estrella contra la pared. Y así podemos observar, por fin, el verdadero aspecto de Oolong. Y no solo eso, nos desvelan parte del lore de este universo. Este es mi verdadero yo. Soy el 91 descendiente de la saga de los cerdos, señor. Todos me llaman el mago cabeza de cerdo. Este ser es el 91 descendiente de la saga de los cerdos. Y se le conoce como cabeza de cerdo. ¿Qué? ¿Qué? Pero esperad, que lo impactante viene ahora. ¿La saga de los cerdos? Mi abuelo me dijo que soy el 91 descendiente del rey de los simios. ¿Que Oolong es el 91 descendiente de la saga de los cerdos? No hay problema, Goku es el 91 descendiente del rey de los simios. Pero de repente son atacados por alguien misterioso. ¿Quién será? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Este es mi maestro, el señor Westwood! ¡Y yo te llamo Blancanieves! Westwood y Blancanieves, todo el mundo los conoce, personajes clásicos de Dragon Ball. Dejad todo lo que lleváis de valor y os perdonaré la vida. Pero se niegan a darle dinero, de modo que se disponen a enfrentarse a este bandido del desierto. Pero en serio, ¿sabéis quién es este personaje? A primera vista puede parecer el príncipe de las galletas, pero no, se trata de Yamcha, en toda su majestuosidad. Y ahora empieza una pelea que no sé ni cómo describir. Parece que se anulan las leyes de la gravedad y empiezan a volar y flotar en todas las direcciones posibles, suben paredes, las bajan, golpes inútiles, saltos hacia ninguna parte, pero en plena batalla Yamcha Westwood ve a Bulma y huye como un cobarde a toda velocidad, muy fiel al personaje, excepto por el nombre. Vale, nuestros héroes acampan con la niña recién encontrada de antes, y les dice que el ejército de malos mató a sus padres y a la gente del pueblo, y el rey Cuernote robó la bola de dragón. Luego Bulma dice que hay un total de 7 bolas, cuando se reúnan el cielo se abrirá y aparecerá un dragón que te concederá lo que pidas, y la niña dice que debemos buscar ayuda, hay que buscar al hombre tortuga, que sí, lo llaman hombre tortuga. Dijo que buscar al hombre tortuga, solo él puede matar al monstruo. Que por cierto, resulta que Oolong conoce al hombre tortuga. Y además sabe dónde vive. ¿Qué demonios? ¿Pero habéis visto qué explosión de información? 20 conceptos nuevos en solo un minuto. Así es que la trama avanza sola. Pero da la casualidad de que Yamcha les estaba espiando y se ha enterado de todo. Que a su vez, la esbirra del hombre cuerno los estaba espiando a todos. Todo se va conectando. Al día siguiente vemos al Yamcha Westwood
excavando con su espada de plástico. Parece estar desenterrando algo, su posesión más preciada. Recoge el cofre que había bajo tierra, lo abre y agarraos fuerte. Resulta que Yamcha tiene una bola de dragón. ¡Wow! Esto no es para nada algo extremadamente conveniente y guionizado, ¿eh? Esto es un evento totalmente natural. Puar la cacatúa le pregunta que qué deseo pedirá cuando reúna las bolas, y Wishbone dice que quiere perder el miedo a las mujeres. Eso sí es fidelidad a la historia, así me gusta película. Mientras tanto, informan al rey Cabeza Misil de que una tal Sitou tiene una bola de dragón, y se dirigen a buscar al mago Hombre Tortuga para luchar contra ellos, a la vez que Yamcha se dirige a toda velocidad a la casa del Hombre Tortuga, montado en su supermoto acuática de alto presupuesto. Ajeno a todas estas vainas, el Hombre Tortuga Maestro Mágico sale de su casa y procede a invocar la nube mágica. ¿Y cómo lo hace? Pues usando la magia del paseo lunar. Y nosotros, los espectadores, somos condenados a presenciarlo. ¡Magia del paseo lunar! ¡Oh Dios! ¿De verdad era necesario hacernos ver esto? En fin, que llega la nube Quinton. Roshi se sube encima y dice que lo lleve a no sé dónde. Pero la nube no quiere y se va. El mago Roshi intenta evitarlo con unas cuerdas, pero empiezan a pasar cosas cómicas e involuntarias. Y tras todo esto que no ha servido para nada, el maestro vuelve a casa. Y en ese momento llega Yamcha en su turbomoto bugatrónica. Roshi cree que viene a robarle la nube Quinton y empieza una épica pelea de 20 segundos. Pero vaya, resulta que Yamcha no venía a por la nube. Lo que quiere es trolear al maestro Tortuga diciéndole que se acerca un guerrero que quiere desafiarlo. Así porque sí, Goku y sus amigos llegan a la isla y Yamcha se esconde en la casa como un cobarde. En cuanto llegan, se les acerca Mr. Tortuga, preguntando que con quién tiene que darse de madrazos. Pero resulta que con nadie. Todos se quedan, ¿what the fuck? ¿Para qué íbamos a querer desafiarte? Entonces Roshi dice, ¿por qué Wishbone dijo que venían a desafiarlo? Bulma pregunta si Wishbone está por aquí, la cacatúa Puar dice que está escondido debajo de la cama como un cobarde, Bulma lo encuentra y Wishbone sale de casa, a lo que Goku se dispone a darle una paliza por ser un mentiroso y un metemierda. Y es que Wishbone dice que Goku quiere desafiar al Hombre Tortuga, y Goku dice que no es así, por lo que el Maestro Tortuga detiene la pelea y procede a descubrir cuál de los dos está mintiendo. ¿Y cómo lo hace? Pues haciendo otra vez la danza de la humillación lunar para que así aparezca la nube Quinton 100% real. Roshi dice que el que esté mintiendo no podrá subirse en la nube. Wishbone intenta subirse, pero fracasa estrepitosamente. Vaya, sí que se resolvió rápido esto. Goku lo intenta también y sí que puede subirse, de modo que empieza a surcar los cielos en tremenda escena épica y realista. ¡Nube mágica en marcha! ¡Ya vuelve! El maestro Roshi se indigna muy fuerte por esto, ya que la nube antes no le obedeció, por lo que empieza a insultar a la nube. ¡No es obediente conmigo! ¡Saco perezoso, inútil, desgraciado! ¡Maldito hijo de un pájaro loco! Te he adiestrado durante tantos años y cuando te llamo tengo que bailar durante horas para agradarte. ¿Por qué me tratas de esa manera, maldito hijo de mala madre? Si no me obedeces, puede que te regale a él. ¿De verdad me la darías? Pues ya está. Al parecer, Goku ya tiene nube Quinton, aunque no sé para qué la querría. Si sabe volar por sí solo, ya le hemos visto varias veces volar de un lado para otro en la película. Como sea, tras todo esto, hay una especie de diálogo confuso de que Yamcha quería avisar a Roshi de que venían a la isla por algo de la bola de dragón, que resulta que Roshi no solo sabe lo que son, sino que también sabe que son 7 en total. Le hablan de que el rey Cráneo las quiere reunir y que necesitan su ayuda para acabar con él. Y sorpresa, Roshi tiene la bola de 2 estrellas. Luego la cacatúa traicionera revela que Yamcha tiene otra. Todo esto está siendo tan mágicamente conveniente, no tengo palabras. Yamcha dice que la bola es suya, solo suya, e intenta huir como un cobarde. Pero Roshi se lo impide haciendo un shunkanido mágico, y le dice que es un imbécil mentiroso y que da mucho asco, lo cual es verdad. Pero le da la oportunidad de redimirse y entregar la bola para que al final de la peli puedan resucitar a toda la gente que mató el rey Cuernote. Yamcha les entrega la bola y ya está, ahora sí es libre de huir con toda la cobardía que le apetezca. Y ahora que el príncipe de las galletas se ha ido, podemos volver a lo importante. Roshi les dará la bola de 2 estrellas a cambio de algo extremadamente machista y opresor. Pero Bulma se lleva a Oolong al interior de la casa para trazar un plan que no tenemos más remedio que presenciar. Como todos sabéis, ahora Oolong se tiene que transformar en Bulma. Pero algo que se me olvidó mencionar es que en esta realidad Oolong tiene que autoagredirse para poder transformarse, de modo que empieza a darse bofetones hasta que cambia de forma. Y Dios, al principio Oolong se convierte en este ser inquietante y lovecraftiano, pero no pasa nada.
nada, un poco más de autoagresión y listo. Ha llegado el momento de hacer magia patriarcal ultra opresore. Puro Dragon Ball, damas y caballeres. ¡Eres tan sexy! Ahora tenemos las tres bolas de dragón. Maestro, ¿sabéis dónde se encuentra la última? Pero, oh, de repente unas naves aparecen de la nada disparando balas invisibles. Todos se esconden en el interior de la casa para trazar un plan. Nah, es broma, en realidad no entran. Se ponen todos a dar vueltas alrededor de la casa arriesgándose a que les disparen. Pero qué mierda. El maestro tortuga, al cual habían dejado ahí tirado, tiene tal saturación de pánico que intenta protegerse escondiéndose en su caparazón. Y no estoy de coña, literalmente se mete en su caparazón inexistente. Y entonces hacen acto de presencia los emisarios del rey Cabezacuerpo. Y empieza la masacre. Bombazos por aquí, explosiones por allá. En mitad del pánico, a Bulma se le caen las bolas y la loca esta se las lleva. Goku se dispone a luchar para vengar a su abuelo, pero se quedó en un intento. Y al parecer, ante tales enemigos invencibles, Goku y los demás no tienen más remedio que huir en la nube Quinton mágica. Aunque bueno, igualmente los malos ya se iban también. Ya tienen las bolas, lo cual era su objetivo, así que se marchan, no sin antes reventar al maestro Roshi de un golpe directo y luego destruir su casa con una minibomba nuclear. Pero cero dramas, porque al instante vemos al mago tortuga llegando a algún tipo de ciénaga asquerosa, donde mira tú qué casualidad, también están nuestros héroes. Por cierto, el rey cuernote ya tiene 6 bolas. Pero da igual, nuestros protagonistas están sanos y salvos. Lo que no entiendo es cómo casualmente el maestro Roshi ha llegado a donde estaban ellos. Dudo mucho que en este universo hagan eso de detectar a la gente por el ki, pero bueno, qué sabré yo. Y de repente aparece también Yamcha Whisboot. ¿Pero cómo? Si el muy cobarde escapó en moto. ¿Cómo adivinó que todos se reunirían aquí tras sufrir un ataque que nadie esperaba? ¿Pero qué cojones está pasando? La cuestión es que ahora quieren hacer una charla seria conjunta sobre las bolas de dragón, pero como Oolong no tiene ninguna bola ni relación con ellas, le dicen que se vaya, que esta conversación es solo para gente relacionada con las bolas, de modo que Oolong dice ok y se va por ahí a estar en plan aislado antisocial. Bien, ahora el maestro mágico tiene que decirles algo muy importante, y cito: si se reúnen 2 bolas de dragón, no ocurre desastre alguno, pero cuando esto sucede, las 5 restantes llaman a las otras, y el monstruo cuernote ya tiene 6 bolas. Conclusión, uno de nosotros tiene la bola restante, a lo que todos responden que no. Pero de repente... Madre del amor corrupto. Ahora resulta que el imbécil pusilánime de Oolong tenía desde el principio una bola de dragón. Oolong dice que esa bola se la entregó su maestro. ¿Y quién es su maestro? Es el Hada Cerdo. ¿El Hada Cerdo? ¿El Hada Cerdo? ¿Que Oolong tenía un maestro y ese maestro es el Hada Cerdo? ¿Pero qué me estás contando? Al parecer, Oolong era una mente maestra de todo lo que estaba pasando y ya estaba en sus planes conocer a Goku y Bulma, viajar con ellos e ir reuniendo las esferas. Como podéis ver, tremendo giro de guión inesperado. Ya tienen las 6 bolas, así que ahora mismo se ponen en camino para partirle la madre al rey monstruo. Vemos cómo informan al rey cuernote de que nuestros héroes están en camino, y en este preciso momento... Oolong entra por la puerta principal como si fuera Rambo, matando todo lo que encuentra a su paso. Y es que hemos llegado al clímax de la película, el enfrentamiento final. Y es un verdadero baño de sangre. Aquí nadie tiene compasión. Yamcha mata a un par de NPCs con una ametralladora y entonces aparece la loca que lucha contra Goku y Yamcha al mismo tiempo, pero es asesinada sin piedad por Oolong versión Rambo. Luego pasamos al hombre tortuga luchando con el Terminator, que no me lo puedo creer, pero parecen estar igualados. Vaya decepción de maestro Roshi. La cuestión es que el maestro estaba a punto de morir, y entonces Bulma coge un arma y le mete tremendo bombazo al Terminator, que Dios santo, lo hace volar en pedazos literalmente, una auténtica masacre. Y mientras esperan a que aparezca el jefe final, pues el maestro Roshi pasa el rato lanzándoles petarditos a los esbirros, y Goku y Yamcha también luchan un poco con ellos, pero sin esforzarse mucho, que por cierto, los héroes de esta película están siendo Oolong y Bulma. El resto de guerreros se limitan a luchar contra los inútiles. Pero atención todos, porque ya está aquí el rey Cabezabuque y por fin va a empezar una batalla entre 2 fuerzas colosales. ¡El mono viejo! ¡Abuelo! ¡El abuelo Sparkle sigue vivo!
El King Cuerno dice que o le dan la última bola de dragón o mata al Gohan Sparkle, pero se niegan porque si le dan la bola los matará a todos igualmente. El Cuerno os dice, ah sí, pues ahora os vais a cagar, se deshace del abuelo Sparkle y que se preparen todos porque ahora mostrará hasta dónde llega su inconmensurable poder. Acto seguido usa sus poderes cósmico amanerados para alterar la realidad y hace que esta se tiña de un color azul desgracia, y vemos todos los pueblerinos previamente asesinados para estrangular a nuestros héroes hasta la muerte, y casi lo consiguen, pero Goku no está dispuesto a rendirse, llama a su nube mágica y se dispone a resolver esto como el verdadero Saiyan que es, pero no consigue gran cosa, ni siquiera luchando junto a Yamcha. El abuelo Sparkle le dice a Roshi que las 6 bolas de dragón están en el estómago del rey Cuernote. El plan es hacerle tragar la séptima para que así este reviente cuando aparezca el dragón, por lo que tiene lugar el duelo definitivo que decidirá el destino del mundo y del universo. En medio de este forcejeo de rayitos, el abuelo Sparkle le hace una transferencia mágica de magia al maestro Roshi, dándole el poder suficiente para empujar hacia atrás al rey Cuernote. El maestro Roshi aprovecha esa fugaz oportunidad para colocarle la bola en la boca, y Goku se la mete para adentro con el bastón mágico. No, en serio, ¿qué cojones? El rey Alcornoque se ha tragado la bola, ya tiene las 7 reunidas en su estómago, su destino está sellado. Se cae escaleras abajo de la forma más realista posible, intenta llamar a su ovni particular, pero ¡pum! Este villano ya es historia. Aquí tenemos al dragón mágico digital. En este preciso momento, el rey Cuernos ha pasado completamente al olvido. Ya nadie se acuerda de él. El dragón dice que le pidan un deseo, y la niña pide que resuciten todos los pueblerinos asesinados al inicio de la película. Y deseo concedido. Gracias, dragón eficiente. Pues eso, que ya están todos vivos de nuevo, y les invade una felicidad incontenible que conmueve a nuestros héroes. De repente, Whishbot Yamcha dice que él también tiene un deseo. Su deseo es luchar otra vez con Goku. De modo que adoptan posición, corren el uno hacia el otro y dan un salto de 4 metros, del cual nunca llegamos a ver tan épica colisión. Y con este frame con desenfoque de movimiento, termina esta increíble, mágica y trenebunda montaña rusa audiovisual. Película que, por cierto, está muy muy basada en la primera película de Dragon Ball, donde encontramos a Bongo como Zebrata, Pasta como Malilia, que por cierto, vaya nombres, al villano Gourmet lo sustituyen por el rey Cuernote, y si nos venimos muy arriba también podemos ver representados a estos personajes. Pero veamos, ¿es esta la peor película de Dragon Ball? Os seré sincero, nunca hasta ahora había visto esta película. He tardado años en reunir las fuerzas necesarias para ver esta cosa, y ahora puedo decirlo. Pienso que, objetivamente, Dragon Ball Evolution es muy superior, a pesar de no seguir la historia original. En esta película, las peleas son tan ridículas, los trajes tan horteras, el montaje tan nefasto, los efectos especiales inexistentes, las interpretaciones pésimas y la ambientación está tan, pero tan pasada de moda, que el resultado de todo esto es tan bizarro, tan fascinantemente cutre y rancio, que con el paso del tiempo, esta película se ha convertido en un bucle infinito de la mierda, ganándose el título de basura de culto, y sigue siendo recordada a día de hoy. Un claro ejemplo es la reciente edición especial que han sacado hace poco. Pero a pesar de todo esto que he dicho, creo que la película se hace querer. Me he pasado años sin verla del rechazo que me causaba, y sinceramente ha sido mucho más agradable de lo que esperaba. Y me he reído bastante viéndola, de modo que no os diré que no la veáis. Y esta vez debo agradecer más que nunca la existencia de los miembros de YouTube y Patreon, que gracias a ellos mi mente fui capaz de mantener la cordura mientras me sometía a esta bizarrada visual. Muchas arigato y muchas gracias.